El viernes pasado se anunció que Gonzalo Garrido tendría uno de los dos cupos de ciclismo para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El otro sería para Luis Mancilla, quien competirá por el país en el Omnium. Para ahondar más en CNN Chile, queremos conversar con el ciclista chileno Gonzalo Garrido, quien es hermano del gerente técnico de las selecciones nacionales de ciclismo. Gonzalo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar un poco en qué consiste una clasificación a los Juegos Olímpicos. Sí, es que justamente me interesa mucho que conversemos eso, Gonzalo, porque acá se armó una disputa que tiene que ver con lo señalado por Carlos Oyarzún. Él dice que, bueno, aparte de haber competido en el Giro de Italia del 2011, que es una prueba, una de las pruebas más importantes del ciclismo, él dice que es ganador de 3 medallas panamericanas en su especialidad y asegura tener más méritos que tú para representar a Chile. ¿Qué hay de eso? No, claro, si es por mérito, en realidad existen alrededor de 5 o 6 ciclistas en Chile que tienen un mérito mayor al de Carlos Oyarzún. Por ejemplo, tenemos el caso de Fernando Sepúlveda, 9 medallas panamericanas, 9 veces campeón panamericano, Antonio Cabrera, Gonzalo Miranda, Paola Muñoz, salió 32 en el Tour de Francia y ahora está invitada al Giro de Italia. Pero en realidad nadie ha tenido la falta, digámoslo así, moral, porque todos tratamos de clasificar, todos fuimos un selectivo, en definitiva, en el cual tú partes un ranking internacional. La cuarteta fue alrededor de 5 o 6 copas del mundo y un campeonato mundial y no logró la clasificación. Carlos Oyarzún corrió en el ranking europeo, más el campeonato mundial, y tampoco clasificó. Paola Muñoz tampoco pudo clasificar. Clasifiqué yo en la ruta de 2 maneras. Con el ranking continental, en el cual ocupé el 6º puesto, me dieron la clasificación para los Juegos Olímpicos, y segundo en un campeonato específico panamericano donde me dieron la clasificación directa, es decir, yo clasifiqué 2 veces. El resto de los chilenos no clasificaron a través de sus mecanismos de clasificación y como te digo, nadie ha tenido, ya que todos vivieron el proceso de tratar de clasificar, nadie ha sido lo suficientemente cara dura, por así decirlo, disculpa, como Carlos Oyarzún, que trató de clasificar y no lo logró, de exigir un cupo que no le pertenece. A ver, pero Gonzalo, entendamos lo siguiente, porque primero a ti te dicen que clasificaste para los Juegos Olímpicos y luego el Comité Olímpico te dice que no, que tienes que hacer una prueba individual, o explícame de qué se trata, por supuesto, para efectos de poder clasificar. O sea, entonces, ¿en qué situación estás? Yo en este momento estoy en el aire, literalmente en el aire, no entiendo absolutamente nada. Imagínate, para clasificar me demoré 1 año y medio juntando puntos y entrenándome con todos los sacrificios familiares, igual que todos los deportistas. Correcto. Me acompaña en la condición física, tengo 38 años, ya sería mi segundo Juego Olímpico, y logré clasificar. La Federación Ciclista de Chile, liderada al presidente, el señor Carrillo, entregó una carta al Comité Olímpico entregando los nombres de los 2 ciclistas que clasificábamos en los Juegos Olímpicos, Luis Mancilla en el Omnium y Gonzalo Garrido en la prueba de gran fondo. Esa carta la entregó el presidente de la Federación Ciclista de Chile, y el Comité Olímpico, no conforme con dicha situación, pidió un análisis técnico al Comité de Alto Rendimiento, a la Comisión de Alto Rendimiento de Chile Deporte. La Comisión entregó un informe hace un mes en el cual indica y asevera de que la persona indicada para ir a los Juegos Olímpicos debe ser Gonzalo Garrido. Ese informe lo entregó la Federación Ciclista de Chile, la entregó la Comisión de Alto Rendimiento, que es un ente que no es de la Federación, sino que es un ente independiente de alto rendimiento. Entregó ese informe donde indica que Gonzalo Garrido tiene que ir. A pesar de todo aquello, y ese informe lo pidió el Comité Olímpico, se saltaron todas estas situaciones que ellos mismos sugirieron y pidieron. Este informe también se le pidió a la Federación, lo cual dictaminó lo mismo, pero dejemos el informe de la Federación de lado, el de la Comisión de Alto Rendimiento del INED, en definitiva, entregó ese resultado que dice que Gonzalo Garrido debe ir a los Juegos Olímpicos, y el Comité Olímpico ahora insiste en que yo debo asistir a un selectivo. Yo no entiendo nada. Selectivo que yo participé durante 1 año y medio y clasifique. Carlos Oyarzún participó durante 1 año y medio tratando de clasificar y no lo logró, y la cuarteta lo mismo y no lo logró, y todos los deportistas de Chile trataron Gonzalo, lo mismo. Gonzalo, ¿cuánto dirías tú que ha influido tu parentesco con Víctor Garrido, que es gerente técnico de la Federación Nacional de Ciclismo? Bueno, eso también se ha atribuido, no, como una, claro, de las razones para que tú clasificaras. De hecho, yo llevo 38 años siendo hermano de Víctor, y él lleva 40, tiene año 40 años de edad, y en definitiva él se dedicó a ser profesor de educación física, lo ha hecho muy bien y escogió el camino, y ahora es presidente, o sea, jefe de la Comisión Técnica de la Federación. La persona que me designó y me nominó
es el presidente de la Federación Ciclista de Chile y está la carta, está todo escrito. Y la persona que pedaleó y que clasificó dos veces para los Juegos Olímpicos, donde Carlos Villarzú no clasificó, donde la cuarteta no clasificó y otros deportistas no clasificaron, fui yo. A mí nadie me empujó ni nada. El cupo me lo gané dos veces yo, pedaleando en la ruta, al igual que Luis Mancilla se lo ganó pedaleando. Gonzalo, ¿cómo se resuelve esto? Porque claro, tú tienes el apoyo de la Federación de Ciclismo de Chile, sin embargo, el Comité Olímpico te exige esta prueba individual para poder clasificar. Mira, yo hoy día me junté con Marcelo Ubal y en la mañana con el presidente de la Federación Ciclista de Chile, donde ellos sugieren, me dieron a entender ahora, sugieren dicha situación de un selectivo y que creen que es lo más recomendable. Pero también, paralelamente, en la misma reunión, me leen el informe técnico que le solicitó el Comité Olímpico a esta comisión de alto rendimiento. Y parte la carta diciendo los méritos deportivos avalan que el cupo debe ser designado a Gonzalo Garrido. Y ahí no hay ningún parentesco. Y al momento de correr la Vuelta a Chile, que gané el segundo lugar panamericano que obtuve la clasificación directa y el sexto lugar del ranking continental, mi hermano no aparece en ninguna parte. Entonces hay mezcla de situaciones. Yo creo que los argumentos de esas características, por eso yo no había emitido ningún comentario. Esta polémica ya lleva 6 meses aproximadamente. Yo no me había hecho parte, en definitiva, porque considero que es de una bajeza absoluta. Lo encuentro inmoral lo que está planteando Carlos Villarzún, que se le apoyó comprando una bicicleta de 8 millones de pesos, que se le apoyó con una beca olímpica durante 4 años, y a mí mi aporte es de 400 mil pesos mensuales. Lejos de cuestionarme, al que le tienen que pedir rendición de cuentas al señor Villarzún, y a mí felicitarme porque con 400 mil pesos mensuales, más el dinero de mi familia, logré, de mi esposa, de mi familia como tal, logré clasificar a Chile a los Juegos Olímpicos. Lejos de estar dando yo hoy día explicaciones, deberían felicitarme, acompañarme y entender que hay una sola persona que debe dar explicaciones hoy día y se llama Carlos Villarzún. Gonzalo, para efectos de aquellos que, claro, no somos parte del mundo deportivo y sobre todo para lo que tiene que ver con las clasificaciones de estas disciplinas de alto rendimiento, me gustaría saber, tal como tú señalabas al comienzo, tú decías, hay muchos que tienen muchos méritos, pero ¿qué hace que uno tenga más méritos que el otro y que finalmente, habiendo apenas 2 cupos, sean solo 2 los elegidos en contraste con los otros que también tienen capacidades? Es que diste en el clavo y eso talla un poco lo que es la moralidad y la inmoralidad. Todos partimos el año tratando de clasificar a los Juegos Olímpicos. Siendo tú federado, todos nuestros sueños son clasificar para cualquier deportista a un Juego Olímpico. Uh-huh. Eso es un premio. Premio que en definitiva tú partes en un proceso tratando de juntar puntos y clasificar. Carlos tuvo su oportunidad, corrió el Campeonato Mundial, financiado por ADO Chile, recibe una beca olímpica, le compraron una bicicleta en contrarreloj para control individual, para disputar esas pruebas, corrió en el equipo Movistar el Giro de Italia, que a todo esto lo corrió porque un compañero de equipo se fracturó, de hecho él no estaba en la nómina, uh-huh, pero lo corrió. Y todas esas pruebas tienen un puntaje. Él no juntó ningún punto, no quedó ni siquiera entre los 500 mejores. Mira lo que te estoy diciendo. Tuvo un escenario espectacular para poder sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Y él se jugó su opción. La cuarteta, por ejemplo, tenía que participar en todas las pruebas llamadas Copas del Mundo, donde tú juntas puntaje. Luis Mancilla participó en las mismas Copas del Mundo y juntó un puntaje y clasificó. Y yo corrí en todas las pruebas que yo sumaba puntos, financiado, por ejemplo, el Panamericano, por el Comité Olímpico de Chile y la Federación, y otras pruebas internacionales financiadas por mí. Porque claramente por los 400 mil pesos no alcanzas a financiar las pruebas donde juntas puntaje. Logré doble clasificación, ni siquiera una, doble clasificación. Carlos no clasificó. La cuarteta no clasificó. Paola Muñoz, que tiene más currículum que Carlos Villarzún, tampoco clasificó. Y ninguno de ellos fue a decirle a Luis, oye, como yo no clasifiqué, quiero tu cupo. Paola Muñoz, siendo rutera, Gonzalo, yo quiero tu cupo. O la cuarteta, o Fernando Sepúlveda, ganador de 2 vueltas a Chile y 9 veces campeón panamericano. Nunca dijo, Luis Mancilla, quiero tu cupo. Pero a mí me tocó un Carlos Villarzún, que él también clasificó, que no clasificó, y que él dice, yo me merezco tu cupo. Eso es realmente inmoral. Hay 5 o 6 ciclistas que tienen más currículum que Carlos Villarzún, que se atribuye el cupo que me gané yo para Chile y que se atribuye un probable wildcard, que sería una invitación del Comité Olímpico porque él dice, yo soy el mejor ciclista de Chile. Y ese es el llamado también que yo hago. O sea, en definitiva,
Hay un grupo de profesionales que analizan el deporte y que en definitiva existen 6 o 7 deportistas que tienen más currículum que él en caso de un wildcard. ¿Cuándo se zanja esto? Muy cortito porque se nos acaba el tiempo, Gonzalo. Yo lo tengo zanjado definitivamente ya desde el día que clasifiqué, yo lo tengo claro. Espero que las personas que toman las decisiones, la federación ya tomó su decisión, dicen que va Gonzalo Garrido y Luis Mancilla, y espero que el Comité Olímpico, que son personas que tienen que cuidar a deportistas como yo, que se comprometen a correr por Chile, lo tengan zanjado ojalá desde hace un par de días, espero yo. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias, te deseamos por supuesto toda la suerte del mundo en esta lamentable disputa que se ha generado. Lamentable encuentro, muchas gracias.